Yo, bueno, para los haters de Raúl Rosas Jr., que creo que no tiene, lo que tiene más son troles que haters, esa es la realidad, porque creo que el chamaquito nos cae bien absolutamente todo, a mí particularmente me cae recontra bien Raúl Rosas Jr. Bueno, ha obtenido una victoria muy, muy, muy importante sobre Ricky Turcios, que por cierto, empezó la pelea bastante enojado y terminó la pelea bastante, bastante enojado con Raúl Rosas Jr. No sé por qué, si existía un pique o no, antes no me enteré, nunca me enteré. Pero sí, Raúl Rosas fue a chocarle la mano y Ricky Turcios jamás y nunca. O sea, no hizo ni el intento. De hecho, comenzó lanzándole todo. Absolutamente todo el arsenal a Raúl Rosas Jr. cuando este simplemente iba a chocar la mano. En el principio del asalto, lo más natural. A mí me pareció un poco antideportivo el gesto, pero cada loco con su tema. Al final Ricky Turcios va ahí a hacer una pelea y fue lo que hizo. Pero Raúl Rosas Jr., macho, qué clase de piso tiene este chamaco a sus 19 añitos de edad. Yo entiendo que debe ser bastante frustrante, debe ser muy, muy, muy complicado que un chamaco de 19 años hasta cierto punto te papee en el piso y te pueda dominar con fuerza y todo esto. Debe ser un poco incómodo, se debe sentir incómodo. Así que la pelea empieza, Ricky Turcios empieza bastante bien en el striking, Raúl Rosas haciendo lo que podía sin tirar mucho, más bien defendiéndose en el striking, tiraba algún que otro golpe aislado, pero Ricky Turcios mucho más agresivo, hasta que Raúl Rosas dice es hasta aquí y precisamente va por el derribo. Va por el derribo, insiste, consigue el derribo, consigue ir poquito a poco mejorando posiciones, pero como todavía estaban secos, como todavía estaba bastante, bastante fresco Ricky Turcios, pues pudo sostener hasta cierto punto el embate que le estaba haciendo Raúl Rosas Jr. Y de hecho, en ese mismo primer asalto, que fue lindísimo. Yo sé que hay gente que no le gusta, que dice que esto es de huele calzoncillos y todo esto. Para mí fue precioso, hermoso. Todo lo que hicieron en el piso, cómo se dan la vuelta, cómo las cosas se ponen al revés. Y entonces Ricky se pone por arriba, pero luego Raúl es quien se pone pesado y belicoso y vuelve a darle la vuelta al asunto y termina él con un triángulo al cuerpo y termina buscando él la sumisión. O sea, fue un asalto muy, muy, muy bonito de ver. A mí me encantó, de verdad, me gustó mucho, mucho, mucho. Y se veía que los dos pues tenían, que cualquiera de los dos, hasta cierto punto se veía mejor a Raúl Rosas, no lo voy a mentir, en el piso, se veía mejor a Raúl Rosas. Pero, ¿por qué no? Ricky también le dio la vuelta y pudo hacer algunas cosas. Gente, pequeño corte comercial. Ya saben que el sponsor oficial de este canal es MyProtein. Por ahí abajo les dejo unos links que con el código GREEN van a tener unos descuentos bestiales, bestiales. Lo que quieran. Tienen ahí desde proteínas hasta vitaminas, hasta ropa. Que muy buena ropa, por cierto. Igual que esta que tengo puesta ahora mismo, de muy buena calidad. Muy recomendable. Saben que todos los que compran con esos links pues me ayudan a mí un montón. Ayudan al canal un montón. Así que agradecerles es lo único que me queda. Y seguimos. Luego termina el asalto, nos vamos a ese segundo asalto, que es donde termina ya la pelea y Raúl Rosas ya sabía lo que tenía que hacer. Raúl Rosas estaba completamente decidido que iba a derribar, iba a buscar la espalda, iba a tratar de someter. Y exactamente fue lo que hizo. Qué chamaco más bueno, gente, con 19 años, tener esta madurez, tener esta claridad de ideas y tener este dominio de grappling, del jiu-jitsu, de la lucha, de los derribos, es muy, muy, muy complicado. Además, tengo que decirles una cosa, ha madurado físicamente mucho, mucho Raúl Rosas. Me gustaría hablar de eso un poquitito después, porque aquí consigue el derribo, lo lleva al piso, precisamente le pone un triángulo desde la espalda al cuerpo y ya de ahí es muy difícil salirse. Una vez que consigue ese triángulo, ya estaba muy complicado Ricky Turcios para salir de ahí. Sobre todo alguien tan, tan, tan efectivo en el grappling como lo es Raúl Rosas Jr. Y ahí comienza a montar ese choke, comienza a montar ese choke. Primero es como crank, o sea, lo consigue por encima de la mandíbula, lo tiene por acá primero. Ahí puede aguantar todavía Ricky y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Pero ya llega un momento en el que dan la vuelta y cuando dan la vuelta ya Raúl lo acopla bien, logra poner ese choke o ese crank, convertirlo en un choke ya y ponérselo ya directamente al cuello en forma de mataleón, digamos, y ya está, ahí cuando aprieta, Raúl se veía en la cara, se veía que estaba apretando con absolutamente toda su alma, quería conseguir esa finalización y la consiguió. Segundo asalto, finalización, es muy, muy bueno Raúl Rosas. Yo sé que hay muchos que con la derrota que obtuvo frente a Cristian Rodríguez ya estaban como que, viste, no era tan bueno, nada, tenía 18 años. 18 años. Y está venciendo a gente con una experiencia dentro del mundo de las MMA impresionante.
Después de eso, recuerden que él obtiene una victoria importantísima por TKO, esta sí en striking, frente a Terrence Mitchell. Recuerden esa victoria, que es por TKO. Y es una victoria en el primer asalto, ¿eh? 54 segundos le duró Terrence Mitchell en el striking. Y ahora consigue esta contra Ricky Turcio, que de verdad, Ricky es un buen peleador. Aquí no estamos hablando de un peleador mediocre, es un buen peleador Ricky Turcio. Tienen que tener eso en cuenta. Y para mí, de verdad, físicamente lo he visto madurar un montón. Y esto es sumamente importante porque muchos pensamos, bueno, lo que le falló frente a Cristian Rodríguez fue el cardio. Sí, pero también falló que Cristian Rodríguez evidentemente le pudo hacer frente, porque en transiciones se veía que era mejor Raúl Rosas. Pero ¿qué pasa? Que en fuerza no estaba siendo hasta cierto punto efectivo por el tema de que no tenía la fuerza suficiente y el cardio se le estaba desgastando por completo porque tenía que emplear muchísima más fuerza. Y entonces, claro, Cristian Rodríguez ahí fue donde lo cansó. Recuerden esa pelea que llega hasta la decisión. O sea, tienen que recordar que Cristian Rodríguez le hizo una pelea muy inteligente a Raúl Rosas Jr. y se quedó prácticamente sin nafta en esa pelea. Yo creo que ha venido remontando. Y es que físicamente, cuando él entra a la UFC, se veía que tenía un físico de niño hasta cierto punto. Se veía que era muy, muy joven, o de adolescente, si se quiere, que entrena, pero adolescente. Y ahora mismo ya está adquiriendo ese físico de adulto, a pesar de que le queda muchísimo por crecer, porque es un chamaco que tiene 19 años. Recuerden que su meta es llegar a ser uno de los campeones más jóvenes en la historia, estilo John Jones o algo así, 21, 23 años, más o menos por ahí. Vitor Belfort también fue un campeón bastante prematuro. Y él todavía le queda tiempo y físicamente ya está mejorando también en técnica. También que no se pone muy bruto. Si yo sé que tú eres mejor que yo en striking, voy por abajo. Y si te puedo hacer frente en striking, pues te mato con striking. Está mejorando en todos lados. Y es un chamaco que está venciendo a gente mucho mayor que él y gente que lleva entrenando prácticamente toda la vida. Y aún así, Raúl Rosas Jr. está quedando muy, muy bien. Yo creo que hay que seguir aplaudiendo a este chamaco. Hay que seguir aplaudiendo la dedicación. Después de esa derrota, prácticamente todo el mundo dijo, aquí se acabó el hype. Pues prácticamente está renaciendo ahora mismo de las cenizas. Porque si bien la victoria con Terrence Mitchell, la gente dijo, sí, pero bueno, es un bultito, no le vamos a dar mucha importancia. Esta con Ricky Turcio, yo creo que sí hace que la gente recupere la confianza en Raúl Rosas. Recuerden que no estamos hablando de alguien que sea un bultazo en todo. Es cinturón negro también en Jiu-Jitsu, Ricky Turcio. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Y aún así lo pudo dominar, pero yo te diría que hasta cierto punto sobradito, ¿eh? Sobradito. Una vez que ya sabía qué hacer, pum, fue a eso y lo mató. Para mí, Raúl Rosas Jr., a futuro, yo lo veo llegando a los top. A futuro es que tiene 19 años nada más. ¿Cuánto crecimiento no tiene este chamaco todavía? ¿Cuánto no le queda por crecer? ¿Cuál es el techo de Raúl Rosas Jr.? Entiendo todos los trolls que tiene detrás, porque si es feo, porque si no sé qué. Tranquilos, que todo eso él lo va a poder resolver. Tranquilos que lo va a resolver, se los aseguro. Todo eso él lo resuelve. Aquí no hay tipo feo, sino con poquito dinero. Tranquilo que todo eso él lo va a tener de sobra. Así que nada, de todos modos, como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.